¿Eh? El Capitán España, tío. A ver, va. ¿Cómo empiezan? Nada, se respetan, se tiran para atrás. Toma, el Whiff Punish, no veas, ¿no? Sí, sí. Dingo quiere mantener el momentum, pero lo ha perdido de repente, así que nada. Va a ser difícil meterle contes a Sacre. Antes lo he visto jugando y la verdad que estaba controlando muy bien el espacio, el tío. Era spacing domination absoluta. ¿Verdad? Es lo que hace el spacing. Jolín. Si Kevin viera esto. Que me digan que no hay footsies. No hay footsies. Nah, en estos juegos no hay footsies, tío. Qué coturbio. A ver. Toma. Llevan literalmente 30 segundos y se han quitado nada. Normalmente le pillas un... Nada. Te hace un timeout. La paciencia. Sí, es verdad, te ha hecho timeouts a ti. Es verdad. Es verdad. Qué paciencia. Bueno, ahora tiene Loki, esquina, se cruza, se vuelve a cruzar, vamos, se mantiene... mira cómo se respetan, se miran y ha tocado en el momento equivocado. Bueno, Dingo sigue teniendo el Burst, que lo puede usar como un Overdrive, que supongo que lo querrá usar para matar, para tener mecánica de matar. Ahora, y encima tiene... No, sí, está en la cosa esa que brilla arriba a la derecha, el Active Flow. Eso, el flujo activo. Le aumenta un montón el daño. ¡El Midfighter Level 3! ¡El Johnny! Muerto. Say my name. Jin. Empieza con J. Ah, no, está en el proyector. Vale. Toma, Miss Finer. Otro Miss Finer. Hielo. Viene el reset. No, viene el overhead. Presiona. Ulla. Hace volteretas por el suelo y se pone a bailar y a pegarle a Noel. Lo hace muy bien, Jolín, si lo hace bien. Al suelo. La intento coger. No sé si se ha equivocado. A lo mejor era un dash, faltaba ahí un dash para pillar. Me ha extrañado mucho esta presa. Bueno, normalmente hace el confirm. De nada, toma. Qué coturbio. No, pero estos dos Kekos en realidad son bastante. Juegan mucho plan. Honestos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Estándar no character, ¿no? Claro. Vale, no juegan. Vale, juegan al Blast Blue. Ok. Madre mía, ¿no? ¿Esto mata? Diría que sí. ¡Oh, lo ha fallado! Se ha dejado. Bueno. Tendría que haber techeado aquí. Vaya por Dios. La ha cagado. Vaya por Dios. No hubiera... ha mantenido el botón. No se hubiera vendido, ¿no? Él, pero. Pero vamos, que hubiera estado en mala situación. Habiendo fallado. A ver. Intenta Whiff Punish. Se respetan en neutral. Ese 5B. Madre. Lo usa más que de antiaéreo que su fija. ¿Cuál? El 5B de Noel. De Noel. Ajá. Lo usa muchísimo de antiaéreo. Entiendo. Es que le sirve más. Porque normalmente en Whiff Punish le vende mucho más el. Al suelo. Uy. Ha habido un salto aquí raro. Pero bueno, parece que vuelve bien todo esto. Sigue presionando. Presiona. Intenta crossear. Intenta pillarle el salto o lo que sea, pero bueno. ¡Qué! ¡Vaya! Ese overhead que es lento, pero que te lo comes. ¿Eh? Es verdad, ahora es un Netplay Warrior, es cierto, porque ahora solo juega online el tío. Mira, ya no se cubre ni con Bardir en el aire. Vaya Scrub. el boost. Uy. Esta está muy bien. Uy. No lo va a confirmar porque ¡Oh! Intenta el Midfighter Level 3. Buen intento, porque vaya. No podía confirmar el. Castigo, la ha liado. ¿Qué pasa ahora? Madre mía. Ahí vale. Se había vendido, ¿no? Con el hielo ese. Shoryu. Él tira Shoryu porque sí, tío. Si lo tienes, lo tiras. Madre, ¿qué ha sido esa frame trap? O esa cosa. Esto es el cruise trigger. No, pero que o sea, ha wifiado un piño y lo ha tirado luego de repente. Pues nada. Esquina. Nada. Le tira el hielo. Se intenta cruzar. ¿Cómo se respetan? Mira. Para adelante, para atrás. ¿Pero qué hacen? ¿Pero queréis pegaros? Que esto es un juego de lucha. Muy bien hecho. Coño. A ver. Tiene mucha barra, esto mata, ¿verdad? Sí que matará. Sí, porque ahora hace el otro, matará, ahora corre. Ni siquiera correr. Cuando le queda tan poca vida, simplemente ya está, super lo tira. Ahí y es muy vale. Fácil matar. Pues 1-0 para sacar, a ver si lo sé hacer esto. Yo me voy aquí, le doy aquí, muy bien. Y ahora voy a el clic derecho, ¿qué hago? Aquí. Soy un genio, tomad, ahí tenéis contador. ¿Cómo se nota que estoy estudiando? Vaya. Ahora se pone a zonear. Le dispara. Está jugando bien. Manuel tiene pistolas. Tiene que disparar de lejos. Ahí estamos. Uy. La presión. Vaya. La parra con la barrier. Lo mantiene lejos. Realmente es de lo mejor que le puedes hacer. Hombre, claro. La barrier es buena en este juego, ¿verdad?
Es tan buena como en el... No, es bastante mejor en el Guilty, ¿verdad? Sí, bueno, en el Guilty aparta muchísimo. Pero claro, aquí en el Guilty pierdes tensión, es mucho mejor. Estar abusando mucho, claro, más de la barrera. Claro, claro. A ver, llega un momento que entras en Danger y todo eso, pero realmente lo puedes controlar mucho mejor que en el Guilty, que si no tienes tensión, no tienes barrera. Ajá. Ajá. Ha tocado después del overhead de Jin. ¿Qué pasa? ¿Esa cosa vende el overhead o...? Lo ha cubierto y ha tocado. O sea, no le ha hecho instant block del Jin. Sí, es que el overhead de Jin después de... Sí. ¿Qué ha sido? ¿En hit? No, en block. Ha tocado. Es que en block debería tocar. Ah, vale. Es que era en negativo. Vale. Pero antes dejaba en positivo esa cosa. Antes. En mis tiempos. Golpea. Sí, ese. Estás hablando de los tiempos muy antiguos. Ya, tío, es cuando yo jugaba esto. Uy, el cross. Muy buen 2A. Esquina. Casi más antiaéreo. De hecho, no tiene barrier ahora mismo. Bueno, ya tiene media. No mata, bueno, no todavía mata. No estaba en danger ni nada. ¡Hola! Ah, ¡qué bueno! ¿Qué ha pasado ahí? Ha hecho un. Ha hecho un T-Jam. Pero no ha buceado. Vale. Y aquí se arriesga el. Tico turbio. Si se cubre el bajo, se come un. Sí. Una detrás. Ah, throws. Todos los throws que no le estabas metiendo. Que le estabas echando a ti, se lo está metiendo Dingo ahora mismo, los throws. Es que. Lo tiene bastante más fácil para colarlo. Con el 5B. Además, vosotros habéis jugado mucho más que ellos. Sí. Sabe dónde te gusta hacer throws y todo eso, claro. Exacto. ¡Qué bueno! El castigo al aterrizaje. Presiona. No sé qué está haciendo, pero presiona. Muy buena. A la esquina. Al suelo. Ahí es una putada el rapid porque te viene el overhead, pero haces rapid. Uy, cómo ha intentado el overhead ahí. Esto es counter. Lo tiene jodido, para ganar esta ronda. Bien maseado. No va a tirar el burst sagrado ahora mismo. No. A no ser que consiga. Lo que quieres remontar, pero ahora. No, ¡ah, la ha liado! Va a ser overdrive. No confirm. ¿Sí? Con esa vida y esa barra. Da igual, si le cuela un combo de 6K, también remonta mucho. Tiene la ventaja, cierto. Es el meta del juego. Sí, es como el Marvel. Joder, gracias. A ver, burst directo. Sí, porque le iba a confirmar. Sí, ha sido confirm en counter y eso era daño. Es verdad, ahora cuando estás en Active Flow los golpes hacen más daño, ¿verdad? ¿Cuáles son los golpes? ¿Cómo va eso? Confirmado. ¿Cómo has dicho? En Active Flow los golpes hacen más daño, ¿no? Hace ahora mismo. Más daño. Sí. Si te fijas el contador de sí. El número de combos. Se pone rojo. Se pone rojo. Ah, y eso porque estás en Active que Flow. Estás haciendo más daño de vale, lo normal. Vale, entiendo. Ok. Muy buena. Okay. Va a hacer midi normal. ¿Sí? Después de esto. No, la ha intentado un reset. ¡Uy, lo ha cogido ahora! Y el burst directo, no quiere saber nada. Dice, ¿qué me has hecho aquí? Yo no lo sé. 100 de barra, tiene que tener mucho cuidado ahora. Tira el counter assault. Se tantean, le dispara. Aquí le ha jodido el backdash. Uy, fuzzy jump. Dingo haciendo buena. Mucho fuzzy jump. Esto es muy importante. ¿Esto mata? Sí, puede matar. No tiene barra. Es verdad. Pero tiene. Y él tiene overdrive. Ay, esto es un problema. Sí. Esto es no lo que pasa va a matar, en este. No va a matar, pero le va a dejar a un combo. Pero ese es el problema de esta versión de juego: que los overheads los puedes reaccionar con un el. Momento, lo mata. Sí que lo mata. Lo mata. ¡Ah! ¡Lo ha liado! Pensaba que podría colar el super ahí. Pero es lo que digo: existe el guard cancel overdrive. Por lo tanto, tirar overheads de esta manera de suelo, lo puedes reaccionar con el overdrive sin problema no y castigarlo. Sé por qué ha ido por eso el sacrifice. Me parece que podía haber matado con super. Vale, sí, es verdad. Van 2 1-1. Ah, 1-1, es verdad. No. 2-1. 2-0, perdón. 2-0 Sacred, sí. Y que lo actualice. Ahí estamos. Volvamos. Ha intentado ahí el reset y ha caminado para atrás. Se la sabe. Se la sabía. Normalmente no. Sí. Tiene el knockdown. Se cubre el overhead, ahí, ¿ves? Y no puede tocar. ¡Ah, esto es daño! Sí. Burst directo, sí. No se lo piensa. ¿Antiaéreo? Pues le ha funcionado. A veces este antiaéreo toca muy arriba. Ajá. Sí, pero mira el daño. Parece y el confirm. Que la patita es muy pequeña, pero te pilla madre. Alturas. No termina de presionar. Ha hecho muy bien el rapid porque quiere presionar él. Buen mash. Sigue presionando. El single player. Muy bien. El single player. Fíjate que presiona. Están tocando justo en el sitio que tienen que tocar. Sí, y el otro baitea el intento de. Sí, sí, de tocar. Sí, de tocamientos. Sí. Se están tocando. Aquí. Vosotros no lo veis, pero mientras juegan, sí, sí, se van tocando. Tanto Jin y Noel, pero realmente se mira. Hala. Round para Dingo. A ver si Dingo consigue adaptarse, porque ahora mismo está.
Está a round de combate, pero Sagred sí, tiene bastante ventaja todavía. A ver si se recompone con este combate. A ver. No puede confirmarlo. Está buen confirm. Suelo. Throw. Techea. Presiona. Sigue presionando. Masea muy bien maseado. El Fuzzy Mash de Dingo. Experto. Consigue el pick up. Y ya que no ha techeado. Y ahora viene. Bueno. Uy. Se ha pasado de listo. Se lo ha visto venir. Ah, uf. Casi lo confirma. Uf, uf. Le está, casi, está abusando casi. Mucho es que de no eso, ¿verdad? Puede, no se puede reaccionar el confirm del 2C, pero lo ha intentado. Muy qué buena. Bien, se ha pasado el proyectil. Sí, sí, está la reacción. Cuando ve el proyectil va a tirar. ¡Bum! Para adelante. Muy bien. Porque tiene inmunabilidad. Muy bien, muy bien. Esquina. Se levanta con el 6. Lo ha visto, lo ha visto. ¿Qué era eso, no? El 6. Sí, el 6B. Sí, el 6B tiene. ¿Sí? ¡Oh, le ha cagado! ¡Le ha liado! ¡Ya ha perdido el overdrive! ¡Ay! ¿Ves? Por eso le puedes tirar overheads. ¿Y qué están haciendo? Están liándola. Esta es la especialidad de Dingo. ¡Ay, por favor! Dingo, no tengas el choke ahora. Menos mal. Bueno. Menos mal. Menos mal que se está recomponiendo. Menos mal. Bueno, recomponiendo. Después de este round es un poco desastroso, pero sí, oye. Sí. Pero bueno, tenía mucha ventaja. Lo ha ganado, lo ha ganado. Que es lo que importa, lo ha ganado. Tenía mucha ventaja, ya está. Que lo ha hecho bien. Mira, están diciéndose lo mal que han jugado el uno al otro. Pero no lo vemos. No sé cómo poner la cámara, chapuzas, pero da igual. Pues también. He tocado aquí. No quería tocar, pero he ganado. He ganado. Venga, la canción de la cune. ¿No? Sí. Aquí vamos a ver. Ostras. Bestia, ¿no? Ahora viene la toxicidad. La toxicidad. A ver. Esquinita. Pistolas. Baile. Jolly, no terminan nunca los combos de este personaje. ¡El pica! ¡Hola! No ha techeado. Mira la vida. ¡Mira la vida! ¿Oki? Pensaba que haría el instant overhead del drive. Bueno, se cambian las tornas. Dingo presiona. Nada, se vuelve al neutral. Dingo quiere ganar en el neutral para tener ese confirm y con la barra que tiene posiblemente intentar hacer un comeback con el overdrive, ¿no? Seguramente. Sí, es el meta, o sea, es lo que comprendo siempre. De lo que estoy viendo. ¡Oh, qué pena! Y están Active Flow los dos. Están los dos en Active Flow. Vale, Dingo quiere ganar este round. Está un poco loco tirando el boost aquí. O sea, la verdad. Bueno, tiene muchos recursos, pero Sacred también tenía muchos recursos. No, tenías que caerle con el. ¡No! No la ha intentado. La ha liado. Bueno, sigue pudiendo. Vaya por Dios. La ha intentado. Ese ha sido muy. Enojado. Pero ha sido muy precipitado ese burst. Tenía muchos recursos, pero Sagred también estaba en igualdad de recursos. Sí. Y mucha más vida. Además, ahora tiene la ventaja de burst. Sí, sí, está muy y esto mal. Y está, la situación es muy mala ahora mismo para Dingo. Se ha suicidado el combate. ¿Conseguirá recuperar el burst antes del round? Sí. ¿Sí? Podrá, vale. Se recupera muy rápido. Presiona, sigue presionando. Vale, sigue haciendo ahí. No, muy buen throw. Esquina. Tira el burst Sagred. No quiere saber nada. Instant block. Al disparo. Sagred intentando controlar el espacio aéreo. Se ha vendido. Se ha vendido. Lo ha visto. No va a sacar tanto daño porque ha entrado. ¡Cuál! Ha fallado. Uy. Soryu Rapid no quiere saber nada. Tiene el knockdown. En mid screen. 4D. ¿Esto hace daño? Sí, bastante. Uy. Bueno. No ¡qué sé bueno! ¿Cómo ha soltado ese copo de nieve ahí? Ese, ya sea un error. Ese JP. Throw, lo tiene, ya está. Si no la lía, no la líes. Muy buena, muy vale, buena. Vale. La verdad está tensa. Muy buena, este muy buena. A ver si Dingo consigue este combate y así están los dos igualados. 2-2. Y nos dan un combate más. Antes de montar el setup de proyector y todo eso. Se siguen andando en el neutral. Ninguno quiere entrar. Ha entrado Noel ahora mismo. Presiona. Nada. Dingo consigue evadirse y ahora le toca a él. Los throws, muy bien, techeado. ¡Qué confirm! Muy ¡qué buena. Confirm! Al suelo. Backdash. Sí, sí. Lo tenía que tirar sí o sí ahí, ¿eh? Sí, sí, porque le ha confirmado precisamente JD, con el JD en counter. Esto da full corner carry. Y tiene el knockdown. ¿Qué hace Dingo? ¡Retrasa! Muy bien visto el Soryu. Para que no haga tira el Soryu, pero se lo castiga, pero tira el burst actual enseguida y ahora lo tiene. En esquina una vez más. 80 y poco de barra y Dingo con 70 y pico. Muy, muy fuerte. ¿Puede hacer algo? Se sale de la esquina saltando. Fuzzy Jump para adelante.
Tira el Dead Angle. Bueno, el Counter Assault, como se llama en este juego. Es muy probable que tire el proyectiles, de proyectiles. Cuando se ve muy... Ninguno tiene burst. Ninguno tendrá burst posiblemente. 35 segundos. El contador. Intentará sacar de hacer el timeout. Posiblemente. Nada. Lo tiene. Muy se acabó. Buena. Se acabó. Se acabó. ¿Se acabó? Sí. Se acabó. Se acabó. Muy buena Dingo. A losers. Sacred se mantiene en winners.